Bienvenidos de vuelta a este canal. El día de hoy ya vieron el título, ya saben qué va a pasar. Es la segunda colección de Luis Torres con Beauty Creations. Y mi plan era regalarles la caja a alguno de ustedes, pero así viene la cajita, es como el espacio. Quería regalarles la cajita a alguno de ustedes, pero lo malo es que se supone que cuando la abrías, aquí tenía que aparecer el video de la campaña, pero no aparece. No sé si se le acabó la pila o qué pasó, ya le apreté todo esto, pero no funciona. Entonces, pues no sé, digo, si la quieren así, aunque el videito no se reproduzca, yo con todo gusto se la regalo a alguno de ustedes. Pero bueno, esta es la caja. Esta caja sí va a estar a la venta, o sea, con todo y su fundita, que es la foto. Aquí atrás viene la firma y aquí en la caja viene... Así viene por la parte de atrás. Y entonces por adelante la abrimos y vemos todo esto. Según entiendo, hay productos nuevos dentro de Beauty Creations. O sea, productos que Beauty Creations no había sacado. Que yo me supongo que son como... Uy, estas sombritas que te les voy a enseñar que son como en esponja. Tampoco había visto yo estos sombras en barra. Y tampoco había visto yo labiales dúo. Entonces creo que eso es nuevo dentro de la marca. Entonces, en este video vamos a hacer 3 looks con esta colección. Y si quisieran la caja, díganme. Se prende la bomba del vecino a cada rato. Ya estoy alta. Está abriendo y cerrando la llave, no sé. Estará lavando platos, tal vez, no lo sé. Sí, qué bueno que prenda y cierra la llave. No la dejé prendida todavía. Bueno, vamos a hacer 3 looks. Obviamente, con tanta variedad de color, hay infinidad de ideas que puedes tener. O sea, mis looks nada más son 3 ideas, pero puedes hacer lo que quieras. Empecemos con la paleta de sombras, que es esta de aquí. Ay, lo que me choca de estos empaques es que se ven bien bonitos, pero vean, ya luego los toco y ahí se ve el dedazo. Pero lo padre es que esta parte no se mancha. O sea, la paleta, pues es así, como que viene ahí con varias formitas que sí puedes sentir tú. Y lo que me sorprendió de esta paleta fueron estos colores de aquí. No me lo esperaba, fíjense. No quise tocarla y hasta ahora no la he tocado porque quería enseñárselas así nuevecita, de paquete, sin ninguna marca, de ninguna manera. Bueno, sí, al azul sí le metí dedito, la verdad. Pero pues es que se veía muy interesante. Y el nombre dice que es el mejor azul del mundo, bueno, de la vida. Entonces, pues sí. Ahí está. Si quieren ver swatches de la paleta, es que no me gustaría toquetearla toda, les soy sincera. En el video que subió Luis de su paleta, ahí están los swatches. Seguramente Rosy va a sacar swatches. Vi que Pau Florencia también sacó un reel con los swatches. Entonces, por swatches no se preocupen, manos. Ahí va a haber, ahí, no se preocupen. Quiero usar lo que vaya a usar y no más. Ok, entonces esta es la paleta de sombras. Viene algo que me gustó bastante, que es esta de aquí. Igual viene con su fundita, la sacas. Y es el mismo empaque como con rombitos. ¿Qué son? ¿Triángulos? ¿Triángulos? Sí, triángulos. Y este me gustó porque la colección pasada creo que sacó 4 colores. Según yo recuerdo, vecino, ya... Por favor. Bueno, ya voy a hablar encima de eso. Según yo recuerdo, había 2 bronzers, un iluminador y un blush. Según yo me acuerdo, ¿eh? Aquí viene un poquito más de opciones como de blush. Vienen... Oh, bueno, las 2 bombas se prendieron ya. Aquí creo que tienes más opción de contorno, es decir, contornos un poquito más oscuros para pieles a lo mejor un poquito más profundas. Tienes uno de opción como para pieles un poco más pálidas. Tienes blush como satinado, no tiene tanto glitter, es como satinadito. Un blush un poquito más durazno. Este blush sí tiene, es como más iluminador, oigan. Es como un iluminador más rosado, ¿no? O sea, te va a dejar como un toque rosado, pero va a brillar más de lo que te va a dejar pigmento. Esta paleta me gustó, se me hizo padre que ahora hubiera 6 en vez de 4. ¿Qué más hay? ¡Ay, bombas! Vamos con estos, que es algo que me gustó, la verdad. Me gustan mucho... Dios mío. Ya ni modo. Me gustan mucho las sombras en crema a mí. Son excelentes bases para intensificar tus sombras o así cuando quieres una sombra rápida, sencilla, te lo echas, lo difuminas y ya estás. Aquí vienen 3 tonos. Un azul metálico, un café mate y un como cobrizo. Se ven bien bonitas, la verdad. Les digo que esto, según yo, no es algo que tuviera... ¡Wow! Beauty Creations. Pigmento no queda de ver, ¿eh? No queda de ver. Les juro, así miren, con una pasada... Tras. Ahí están los tonos. Disculpen mi mano manchada, ayer maquillé para una campaña y como que no se quitó bien esa parte. Órale, el café me gusta, ¿eh? El café me gusta. Esto es excelente así para tener en tu kit, les digo, para dar intensidad. Y como lo estás sellando con las sombras que son polvo, no se preocupen de que se muevan porque pues lo estás sellando justamente. Y vienen con su corazoncito de Beauty Creations en la tapa. Estas también son nuevas. Vienen 3 tonos también. Igual cobre, un moradito y un azul. Estas son como sombras que están impregnadas en la esponjita. O sea, tú la manera de aplicarlas pues es nada más como que lo pones así. Y ya, o sea, no le giras, no nada, o sea, no le veo ningún mecanismo para sacar el pigmento. Simplemente tú lo pones y ya. De labios. Hay 4 productos de labios, que es un delineador de labios, bastante... ¡Oh, no!
malo es que se rompió. Pero bueno, aún así lo puedo usar, no pasa nada. Es un color bastante oscuro, café, café. Es de labios, pero esto lo pueden difuminar muy bien a que se funda, pues no se tiene que ver así de oscuro. Esto que les digo que es un producto nuevo, lo que no sé es que si son como liquid lipsticks o como más gloss intenso, déjenme ver. Como un nude y un rojo. Ah, el rojo está muy bonito, tiene como... Pero ahí está, sí son liquid lipsticks. Hay un labial de Bala, que el empaque se me hizo bonito, también viene así como de rombito en la tapa. Y así viene, lo destapas, viene con su corazoncito de Beauty Creations y es un color nude bastante lindo, me gusta este tono, más hacia café que a rosa, pero me gusta. ¿Qué más? Ah, y un gloss, por ahí varios. Ay, todo trae este plastiquito, que como me choca este plastiquito, lo odio, plastiquito viejo. ¡Odio! Porque aparte nunca puedo lograr que se baje de la tirita que viene marcada. Siempre se rompe. Viene este gloss, que sé que el primer gloss fue un éxito, el de la primera colección que sacó. Más que brillo, o sea, sí tiene brillo, pero tiene color. Tiene brillito, pero sí te va a dejar el color. Pero está padre porque hace parecer que fuera casi como un labial nacarado. ¿Se acuerdan de esos labiales así? De los 90, que eran como... No tornasol, pero que sí tenían, hagan de cuenta, un color tipo metálico. Que mate o que satinado o que brilloso. Esto me recuerda a eso. Esa es toda la colección y ahora sí, vamos a empezar los looks. A lo que vinieron, pues, a lo que vinieron. Entonces les voy a hacer tres looks. Les voy a dar como las primeras impresiones en lo que voy haciendo el primer look, más que nada. Y los otros dos me voy a ir un poco más rápido para que no sea tan tedioso esto. Entonces preparamos la piel, primero que nada, ya saben. Agua micelar de Bioderma para limpiar todo. Ya me puse gel de cejas en las pestañas. En la ceja. Todavía dije gel de cejas y dije en las pestañas. Bien. ¿Ven? Estoy en mi casa y aún así sale sucia. Por eso siempre hay que empezar limpiando la piel. Uy, mi rutina dorada del momento. Bruma de Hydravio. La amo. Digo, aparte me encanta la bruma. Siento que en serio me estoy mojando en una cascada. Es enorme, yo lo sé, pero... Después, Hydravio Serum. Delicioso. Y por último, mi nueva obsesión. Hydravio Gel Crema de Bioderma. Ya sé, versión comercial. Es que sí es mi rutina, se los juro. Todavía me falta mi Defensive Serum, pero ahorita no lo voy a usar. Pues no voy a salir, nada más quiero hidratar, el tapar el make-up. Y rápidamente, suero de ojos Intensive Hyaluronic de Institute Estetherm. Manas, esto es para gente a partir de los 30. Entonces yo, miren, altamente se los recomiendo. No tengo idea qué voy a hacer. O sea, sé que quiero usar estos de alguna manera. Porque les digo, como que no me esperaba que esto viniera. Me lo esperaría en otro tipo de paleta, pero no en una que tuviera también estos colores. Ajá, o sea, hay mucha variedad. Pues este me gusta mucho. De hecho, hasta me gusta ver estos dos juntos. No tengo idea qué voy a hacer. Ok, bueno, vamos poco a poco. Uso primer o corrector. No voy a usar corrector. Voy a usar uno bastante clarito. Por si, yo todavía no lo sé, pero por si uso los que se ven ahí más pastelitos, pues resalten más bonito. Ay, me fui a Mérida a trabajar hace poco. Que por cierto, tengo un curso. Bueno, curso, masterclass en Mérida el 18 de febrero. Les voy a dejar el Instagram donde pueden ustedes preguntar precios, apartados, todas esas cosas. Pero ahí voy a estar. Ay, por si gustan, qué calor en Mérida, por cierto. Pero bueno, fui a Mérida y me llevé mi espejito en forma de hacha de Jeffree Star. O sea, de México a Mérida sin ningún problema. O sea, la señorita siempre me revisa mi maleta de maquillaje. Nunca la documento, siempre me la llevo yo. Y siempre me la revisan porque la camarita de seguridad les aparece mucho metal por las brochas. Como que se sacan de onda siempre. Y ya que la empiezan a revisar, es de, ah, es maquillista. Ah, sí, claro, ok, ya. De regreso me la estaban revisando y así me saca el espejo la señorita y yo, es un espejo, o sea, no es un cuchillo, es un espejo. No, pero es que tiene forma de artículo prohibido. Y yo... Pero es un espejo, o sea, no puedo hacerle daño a nadie, es un espejo. O sea, si el espejo tuviera forma de triángulo, nadie me diría nada, pues. Y entonces ya le preguntan al disque supervisor y así de, no, es que aquí en el reglamento dice que no se puede traer artículos que asemejen. Y yo, a ver, enséñemelo. Y hagan de cuenta que en el reglamento decía, no se permiten artículos prohibidos, incluso si están camuflajeados, simulan otra cosa. O sea, lo que la regla quería decir era que yo no podía llevar un cuchillo, aunque estuviera en forma de plátano. Pues, o sea, que no podía yo llevar un artículo prohibido aunque tuviera forma de otra cosa, no al revés. Yo le decía, no, pero esto, o sea, a ver, un espejo no es un artículo prohibido. El que tenga esa forma, pues no pasa, o sea, es un espejo al final de cuentas, no es algo con lo que yo pueda hacer algo. Y total, entonces les dije, ah, bueno, ok, entonces lo voy a romper. Porque yo dije, ay, no, no les voy a dejar mi espejo. No, no lo puede romper aquí. Dije, va, ok, entonces déjenme ir a ver si lo puedo comentar. Me salí de la fila, me fui atrás. Ya habían metido mi maleta, ¿no? O sea, ya se ha ido por la bandita. Y a las señoritas así de, no, pues es que ya se fue su maleta, ya no se puede. Y yo, bueno, quiero un espejo. Y les dije, es que no me lo dejaron pasar porque tiene forma de cuchillo. Y las señoritas del mostrador así, ¿en serio? Y yo,
¿Qué les digo? A mí también se me hace muy tonto, pero pues miren, ahí si lo quieren ustedes, adelante. Y me dijeron, bueno, pues sí, igual y nos sirve tenerlo aquí. Y yo, pues sí, ahí ténganlo. Y por lo menos sentí bonito no dejarlo ahí en seguridad, que seguramente alguien se lo hubiera llevado después. Y por lo menos se lo regalé a las señoritas del mostrador de la aerolínea. Y ya después los de Nuestro Secreto bien lindo me dijeron, ay, no te preocupes, luego te mandamos otro para que tengas tu icónico espejo de hacha. Y yo, pero bueno, ahí está un fondo un poquito más blancuzco, claro, pues, para que yo pueda hacer resaltar esto que les digo que no tengo la menor idea que voy a hacer. Ya saldrá algo. Así me pasa. Llega la inspiración. Voy a agarrar este que dice Focus on Yourself. Iba a empezar con el de transición, pero es que si empiezo con el de transición, también me va a oscurecer un poco todo. Entonces, mejor primero uso estos y ya que vaya viendo dónde va esto, pues ya, vemos. Pero es un color muy bonito. Muy bonito. De repente el problema con los colores más claritos, más pasteles, es que o pigmentan muy leve o empiezan a parcharse, pero no, está muy bonito. Digo, también ayuda a la base que puse, pero muy precioso, ¿eh? El lila, a ver, vamos a usar este lilita. Las fórmulas de Beauty Creation, la verdad, con los años han mejorado bastante, ¿eh? O sea, no eran malas desde el principio, pero sí han mejorado mucho. ¡Qué bonito! Me encanta esta combinación de colores. Me encanta el lilita y el azulito. No sé qué voy a hacer. Esto podría ser un look. Les juro, si se ponen así nada más, tantito brillito, ya lo tienen, ¿eh? Ya lo tienen. Vamos a poner un poquito aquí al principio. Así como, hola, aquí estoy. ¡Ay, me gusta! Oye, me gusta. A veces lo único que quieres es algo que se vea sencillón, bonito, sin tanto drama. Ay, qué bonito, oigan, qué bonito. Oigan, a ver, déjenme lo emparejo porque me está gustando. Estos colores yo les recomiendo que no les hagan el típico así porque la verdad están quitando mucho. Y como no manchan, pónganlos así directo, no pasa nada. Qué bonito esta combinación. O sea, estoy así, ya me iría. Así ya me iría yo. Máscara de pestañas, basecita, blushecito brilloso, bonito. ¡Vámonos! Y nada de que, ay, no, pero es que mi piel es morena. No importa, esto se ve bien, ¿ok? Vamos a hacer este look, vamos a hacer el primer look, un look cute, un look sencillito, bonito, nada dramático, fantasioso, muy de hada, así, ¿ok? Entonces, quiero ver... Uy, sí, vamos a poner este que es CZA. Ay, perdón que no sepa cómo se pronuncia. Vean, es que vean... Yo tengo una paleta de Huda Beauty que la amo y es justamente de puros mentas. Es una paleta de 9 colores, chiquita, sí, bebé. ¿Cómo amo esa paleta? Porque justo tiene colores que no tienen las demás paletas, como estos menta y tienen así reflejitos menta súper bonitos. De hecho, los usé en este video de aquí. Les explico que con ese maquillé a Emma Myers para lo de Dior. Amo esa paletita y miren nada más, esto me recuerda muchísimo a eso y me encanta. Vean qué bonito, no tiene que ser tan complicado, ¿ven? Uy, me fascina. O sea, es que yo estoy, con esto estoy extasiada. Ahora voy a usar el amarillito que vean. ¿Ven cómo la inspiración va llegando? Va llegando. Ustedes dejen seguir, nada más agarren la paleta y empiecen a jugar. Voy a agarrar este amarillo que dice Make Money. ¿Será porque en año nuevo usas calzones amarillos para atraer dinero? Voy a ver si mojándolo logro un poquito más de pigmentación, porque son como destellos más volátiles. Water Glow Makeup Setting Fix. Bueno, Setting Fix de la marca So Natural. Está en Nuestro Secreto. La amo, huele delicioso. La bruma sale divino y sella muy bien el maquillaje. Entonces aquí... Sí pigmenta un poco mejor, ¿eh? Me siento como en cafetería noventera con estos colores. Estos eran los colores de las chamarras de los 90. ¿Ya saben cuáles? ¿Esos? Sí, esos. Uf, sí. Y nada más porque soy así, vamos a darle un toquecito, un toquecito. Voy a tomar de este que se llama Nonstop, que es como un morado bastante intenso, debo decir. Se ve que está... Y voy a hacer aquí un delineadito bonito. O sea, para no tener un delineado negro ni café, o sea, algo que vaya con esto que acabo de hacer. Podría también, si no quisiera el morado, este azul jala perfecto, también. Es más, fíjense lo que va a pasar. Voy a delinear esto, lo voy a jalar hasta aquí al final, digo, la mitad del ojo. Pero hagan de cuenta que no voy a pigmentar esta parte. De ahí como que se va a perder hacia abajo como si se hubiera perdido. Y al principio del ojo voy a tomar este azul. Obrigado. Que es gracias en portugués. Por si usted no sabe. Y lo voy a poner aquí al principio. Como si fuera la continuación del morado, pero no. ¡Uy, me encanta! Vamos a hacer un mini piquillo aquí. ¿A poco no? ¿A poco no? Y oigan, me tardé 10 minutos haciendo esto. Vean nomás
Vean nomás. Me encanta. Lo pueden dejar así muy natural y yo les digo, o si quieren un poco más de así, agreguen el delineadito. Entonces abajo voy a agregar muy poquito, nada más como para unir esta pequeña pieza. Y de ahí voy a tomar el lilita y como que va a continuar ahí un poco. Y obviamente el azul. Güey, me gusta mucho. Voy a tomar el de los brillitos menta que me gustó. Y lo voy a poner en toda la parte de abajo como muy, muy dujín la cosa. Ay, ojalá hubiera brillitos lila, pero no. Es que vean qué chulada. Déjenme lo termino bien. Me pongo base, toda la cosa bonita. Y este es el primer look. Espérense, se me olvidó que podía usar esta paleta, la de blush y contorno. Ya me contorné porque les digo que me acabo de acordar que estaba. Pero voy a usar este que se llama Let It Flow. Es como más duraznito. No es tan, tan, tan pigmentado, ¿eh? O sea, tienen chance de irlo construyendo. Y sí le voy a poner un chirris del rosa. Y creo que le voy a poner este de Don't Stop. El que es como un iluminador más rosado, les digo. Según yo, ¿eh? Igual y si pigmenta un buen rosa y no estoy inventando. No, sí es como un iluminador rosadito. De labial voy a usar este. Se llama Over You. Este es el labial de la colección también, que se llama Dangerously Shy. Como que medio lo pasan por encima del delineador, no totalmente. Y puede quedar así delineado o lo integran con su labial. Y ya disculpen, todas las bombas están prendidas, ni modo, pero aquí está el gloss. Y ahora sí me voy a poner pestañas y toda la cosa y este es el look. Ok, segundo look. Voy a ver qué sale con los colores más oscuros ahora. Entonces voy a empezar con el mejor azul del nunca jamás. Pero no me pigmente. Vamos a hacer aquí como un... A ver, como un algo. A ver si me sale algo que estoy pensando. A ver si lo logro, ¿eh? O sea, estoy inventándome cosas aquí. Creo que va. Mi visión. Como que al principio quería hacer un circulito, pero no, como que no me gustaba. O sea, un circulito con el verde nada más de delineador. Estoy usando ahora este verde que se llama María Bonita. Como que no me convencía, ya lo agarré una brocha con desmaquillante bifásico, obvio, porque si no, no se iba a quitar. Y ya como que con esta forma me gusta más. Este morado está impresionantemente pigmentado. O sea, ahorita a la cabeza no se me viene ningún otro morado que pigmente así. O sea, está de que aguas. O sea, con el azul, pues ahí voy como que todavía le tengo que dar unas 2-3 capitas para que se vea uniforme. Pero el morado, entonces, ok. Digo que con el azul nada más sí me estoy tardando un poquito más en que se vea uniforme, pero se logra igual. Y como es un poquito satinado, o sea, tiene tantito brillo, queda uniforme muy bonito. O sea, es muy poco probable que ya que le pasas unas 2 capitas se vea parchoso. De hecho, aquí sí creo que puede ser muy buena idea, si quieres usar el azul, usar la sombra en crema antes y luego el azul para que pigmente acá recio. Igual lo voy a intentar en el otro ojito. Nada más que lo malo de esto es que, o sea, la punta es un poco grande para el espacio que yo decidí hacer de azul. Muy bien estos colores. Estos colores no es fácil que sean, o sea, sí pueden ser pigmentados, pero pueden quedar parchosos. Ahora, yo no los estoy difuminando, que es ahí donde puedes tú encontrarte con la dificultad de que se vean parejitos y bonitos. Yo los estoy usando como en un bloque de color. Ahora, quiero usar este que dice Jara o Yara, no sé cómo se pronuncia, que se ve que es como botella, pero más luminoso. Y lo voy a usar aquí al principio. Voy a mojar tantito para que se vea más intenso esto. Oye, es que este lo quiero usar en el tercer look, pero bueno, voy a tomar un poquito de ese porque sí quiero que se vea aquí más luminoso. Es que para el tercer look, justo quiero usar estos dos. Este es como el look oscuro y el otro va a ser el look colorido pastel. Voy a tomar este azul que se llama Obrigado. Ya lo habíamos usado en el pasado. Está bien bonito este azul también, ¿eh? Me gusta mucho, o sea, me gustan mucho los colores que vienen. Creo que yo les podría decir que me gusta más esta que la primera. A ver, este, el azulito que usamos al principio, pero el color menta. Uy, que puedes hacer un degradado bien bonito con estos tres colores, ¿eh? Así, bien bonito. Les digo que hay infinidad de looks para hacer en esto. Así que ideas, déjense ir. Este es el color mentita. Aquí. Ay,
miren qué bonito, ven. Híjole, ¿se podrían hacer un smokey azul con estos? O sea, de impacto, de impacto. ¿Qué puedo usar? Ah, mira, el moradito. Este lila. Igual lo voy a poner aquí al principio. Se degrade ahí. Miren qué belleza. Parece una pluma de pavo real ahí. Qué bonito se ve eso. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Usar tantito de este otra vez del verde limón. Nada más para que se entienda que aquí pues termina en colita. A ver, a ver, a ver, con este amarillín. Bueno, bueno. Voy a hacer otro ojo y me voy a hacer toda la carita y regreso con, ahora sí, los bronzers de la paleta de bronzers y blush. Me tardé años. Que es que la simetría es lo más difícil siempre, pero ok, lo logramos y ahora vamos con los contornos. Podría usar este tono, nada más que me voy a ir poco a poco porque no sé qué tanto pigmente esto. Ok, 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 es manejable. Pero igual voy a tomar el otro que se llama I'll Take You There como para construir una capita y que no se vea muy oscuro una raya. Está lindo, o sea, siento que es muy universal este color. Lo siento que yo me tengo que ir con cuidadito, pero si tienes una piel un poquito más profunda, te puedes ir con más confianza y no pasa nada. Y ahora sí voy a usar este rosa que se llama Let It Go. Que es satinado, yo prefiero que los blush sean mate. Les digo que yo prefiero agregar el brillo después si eso es lo que quiero. Literal es satinado, es decir, no tiene un brillo tal cual como el primero que usamos, que era este. Sino que va a dejar como, ¿cómo explicarle? Un ligero reflejito en la piel. Sin que se vea brilloso, o sea, sin que se vean los puntitos de glitter. Los blush no son tan pigmentados, ¿eh? O sea, no se tienen que ir con tanto cuidado. O sea, lo van construyendo. Como se dice, de primer punto. Y lo pones aquí, no vas a ver tanto pigmento. Y ahora vamos a usar, pues, el labial mate. Vamos a probar. Se llama Ready to Flirt. Está muy, muy suavecito. O sea, ni sientes que te estás poniendo nada. Está lindo, va como más hacia, o sea, no es naranja pues, pero como que me da más el feeling de peach. Pero se siente súper ligero, es súper ligero. O sea, no siento que traiga absolutamente nada en la boca. Muy agradable. Pues yo ya saben que venga. Tener los labios como si ya se hubieran usado un rato. Entonces voy a correr esta línea de acá. Me gusta, a ver si lo voy a poner lucecito porque pues es que a mí sí me gusta brilloso, oigan. Ahora sí, le voy a dar una última capa de máscara de pestañas. Soy un caso y en mi obsesión porque esto quedará simétrico y bonito, se me olvidó usar estos dos, la sombra en crema y esta que no sé cómo llamar, sombra en esponja. Ay, Dios mío. Pero bueno, lo voy a poner encima de este nada más para no dejar, porque no creo que mi siguiente look tenga algo azul, pero este me gustó que tiene los brillitos. Ay, se ve bien bonito, oigan. Ojalá todos los tres colores que vinieran fueran así, de brillito así, pues. Ya no los sacas de ninguna manera. Esto se me es muy extraño, ¿eh? Les soy sincera. Porque ahora siento que quedó más en un lado, porque era nuevo, que en este. Pero se ve chulo, ¿eh? Se ve chulo. Estoy tratando de sacarle igual brillo. No, pues no. No, perdón, Luis, no entiendo muy bien este. Pero me gustan los brillitos. Ahí está. Con brillito. Y ahora sí, el otro look. No les voy a mentir, la verdad ya veo chueco. Me senté a grabar a las 11 de la mañana. Son las 8 de la noche. En dos looks. Pero es que cuando me clavo en algo, o sea, de que en la simetría y cosas así, no me sacan. Y aquí estuve. El primero me tardé 10 minutos, se los juro, así 15 minutos haciendo nada. Perfecto, grabé TikTok, transición, tomé fotos. ¡Woo! Y ahora con el segundo, entre que quería que los colores, ya hablo chuequito, que quería que los colores se vieran intensos, uniformes, que se vea simétrico. Y luego que el TikTok y luego que la foto y luego que el... Ay, no, ya veo chueco. Así que espero vean muchísimas veces esos TikToks y vean muchísimas veces este video para que haya valido la pena mi gran esfuerzo. Luego siento que la gente que hace maquillaje así, sobre todo para TikTok, o sea, en particular para TikTok o videos que son así súper rápidos, como que no les importa que quede chuequito. Como que no... Pues no gastan tanto tiempo viendo que quede perfecto. O sea, como que creo que ellos están tan conscientes que esto pasa tan rápido. O sea, que la gente lo ve y se le olvida y bye. Que pues como que tampoco gastan tanta energía. Pero es que, oiga,
Oigan, entiendan que esto es mi trabajo. O sea, yo crecí con el trauma de ver una foto de que si de repente se te iba, quedaba plasmado para toda la vida. Esa foto duraba para siempre en tu book. Y si había quedado chiquita, pues ni modo, quedó chiquita para siempre. Y pues no, por mi salud mental debería valerme un poco madre, sobre todo para esto, pues que les digo que pues pasa la euforia y ya se olvida el video. Lo hago porque me da mucha satisfacción ver que todo se ve como a mí me gusta. Espero a ustedes contagiarles esa misma emoción que me da cuando todo sale muy bonito y muy precioso. Pero bueno, ahora sí, hagamos el look que según yo me iba a llevar a la fiesta de Luis. Les digo, no, lo estoy dudando ahora, lo estoy dudando porque tengo otra idea que tal vez me gustaría más, que siento que sería no esperado, menos común y sobre todo menos tardado también. Pero bueno, ahorita en este momento les voy a hacer el look que tal vez, no lo sé todavía, me lleve a la fiesta. Voy a usar ahora sí la sombra en crema, este café que me impresionó la pigmentación, de verdad está intenso. Pero antes de usarla, ahora sí voy a usar este color de transición que se llama We Love Oaxaca, como un color capuchino. No se tiene que ver esta sombra, o sea, no importa si tienes la piel un poquito más oscura, si eres más morena, no importa, de verdad. O sea, lo que hace este color es nada más como suavizar el camino de los colores que vas a poner encima, ¿ok? Este no se tiene que ver, no pasa nada. Si quisieras que se vea la transición, o sea, si quisieras que se vea un leve cafecito al final de tus colores, pudieras usar un color más profundo, podría ser tal vez matata. Si es que quisieras que se note, pero si no, te juro que este color lo único que va a hacer es facilitar la transición de todos tus colores. Voy a usar esta sombra súper pigmentadísima que se llama Give Me Truffle. Y así como dice el nombre, es una gran trufa, pero pigmenta increíble. Vean nomás, o sea, está de que esta estufa es perfecta. Que si te quieres echar el smokey eye rapidísimo en 2 segundos, pones esto, lo difuminas, amiga, ya estás lista para triunfar. Ve nomás, rápido, seguro, sin dudar un solo momento y ve nomás qué belleza. Así de fácil, así de sencillo. Qué bonito, me gusta. Este producto me gusta mucho. Les soy sincera, esas sombritas en esponja, a lo mejor yo no les agarré bien la onda, pero como que siento que, pues ya vieron, como que al principio salió re bien el color y luego ya no. A lo mejor son muy suaves para mí, puede ser. Pero estas crayolitas, increíble, ¿eh? Ya vieron qué rápido, qué determinación la mía. Todo por ustedes, ¿eh? Todo por ustedes. Ustedes querían 3 looks y aquí tienen 3 looks. Ahora voy a agarrar este lindísimo color que se llama Say Less con una brochita así. O sea, se ve que pigmenta, vaya. Ay, y miren, el tercer look, la neta, el tercer look tenía otra cosa planeada. O sea, se los juro, iba a usar estos dos, les había dicho. Pero es que les juro que si lo hago ahorita, a estas horas, no voy a dormir. No voy a dormir porque ya me conozco lo intensita que soy. Ya me conozco que voy a estar ahí peleándome con la simetría, que quiero que quede padrísimo. Entonces lo que voy a hacer, no se preocupen, no teman. Les prometo que les hago un reel haciéndoles este look que tenía planeado. Se los prometo, se los juro. Ya sé, sobre todo, que esta comunidad en YouTube no es fan de los reels. O sea, si les gusta... No, espérate, voy a usar este que se llama Tauro. ¡Ah, como yo! Ya sé que no les gustan tanto los reels, que prefieren el video, que prefieren la chorcha. Les juro, yo entiendo su sentir y quiero darles gusto, se los prometo. Pero es que si no, les juro, no me da la vida y ya mañana me voy a Guadalajara y tengo que empacar, no he empacado nada. Todavía no estoy segura qué me voy a poner. Ah, porque déjenme decirles que el señor Luis decidió que quiere que todos vayamos de rojo. Yo no tengo rojo, yo no uso rojo. En los labios sí, pero en la ropa no. No me gusta cómo se me ve, no me gusta. Ustedes pensarán, no hombre, si te va a ver re bien. No me gusta, no, mis colores son negro, blanco, azul, verde, pero rojo, todavía naranja te uso más, pero rojo, no me gusta, mi cabello se ve deslavado, a menos que me lo tenga súper recogido, que mi cabello fuera castaño, siento que se me vería mejor, pero el rojo, les juro, no es para mí. Tengo ahí como que 2, 3 opciones, ando ahí decidiéndome qué me voy a poner, o sea, en este momento ya entré en estrés, de que quiero hacerles un look bonito, pero ya tengo que empacar también. Y que me tardé muchísimas horas haciendo este video. Pamela se puso a grabar TikToks. Es que ustedes creerán, me van agarrando la onda, ¿no? Ustedes dirán, ay, Pamela, pues, o sea, tu TikTok no dura ni 10 segundos. ¿Por qué te tardas haciendo TikToks? Amigos, porque yo estoy convencida que la chaviza de 23 para abajo trae un chip especial. Suena como mi mamá.
cuando salieron las compus y el internet y así. Pero les juro que siento que esta chaviza trae un chip especial que hacer transiciones así como más elaboradas, o sea, no solo de pasar la manita y ya. No, o sea, no sé cómo lo hacen que les sale a la primera. Les sale a la primera. Lo he visto los... ¿De este qué había? Había azul, este y uno rojo. Estoy loca. El making of, el tutorial en realidad para que tú también lo hagas. Güey, o sea, no es broma. Neta, se han de tardar. Creo que tardan más en arreglarse para la transición que lo que se tardan grabando el TikTok. Entonces, pues yo me siento muy confiada y digo, claro, yo también lo voy a hacer. Y pues ahí estoy. Y yo no me tardo los 5 minutos que ellos se tardan. Ahora voy a usar este crayón. Se llama Timeless Treasure. Como cobre, está bien padre. Como cobre rojizo, naranja. No sé cómo explicar esto. Ahí está, lo voy a poner aquí. Aquí en la parte de abajo. Voy a tomar esta naranja que se llama Teso y la voy a mojar. Y pues ya ahí estoy yo unos mínimo 40 minutos haciendo algo que a la chavilla le costó neta 5. Y me frustra de una manera. Es un chip muy integrado, muy cañón, que siento que tienen algunas personas. Digo, no siento que todo, siento que no es tanto de generación. Pero sí siento que, no sé, como que entienden algo que yo me cuesta más agarrarle la onda, ¿saben? O sea, siento que ellos entienden perfecto como, ah, ok, sí, aquí le cortas. Y entonces hizo ese movimiento y así se hizo la transición. Va, pum. Y yo como que me tardo más tiempo viendo el TikTok y así como, ok, ya le agarré la onda. Algún día me burlé de mi mamá por decir este tipo de cosas y ahora la entiendo. Este color es berraco. Este de aquí. Pues con el dedito aquí en el centro. Es como un rosita con destellos dorados. Este está bien usable, oigan. Este siento que así sin problema y sin bronca se lo hacen ustedes. Si yo me estoy tardando 10 minutos en hacerlo, ustedes perfecto. Se tardan un tiempo normal, considerable haciéndolo. Depende su práctica en ustedes, pero amigos, lo hacen. Voy a poner tantito este de Godes aquí en el naranja para que no se vea tan naranja. Se ve un poquito más doradoso y más brilloso. Está bonito este look, ¿no? Muy usable, muy del diario. Y en este lo que yo quería hacer... Voy a poner este por adentro del ojo. Ay, para que ese detallito brille bonito. Ahí está, ¿ya vieron? Ahí está. Esto es algo que totalmente yo usaría... En la vida real, como quien diría, voy a poner este que dice Shine AF. Es como un color nacaradito que justo siento que lo hizo pensando en dar lucecita en el lagrimal y en el huesillo. ¿Cómo de que no? Qué bonito, qué precioso. Y entonces, pues sí, creo que esto es todo de la paleta en este momento. Les prometo, estos dos creo que son mis favoritos de la paleta. No, este también me gustó mucho porque me recuerda a mi paleta de Judá. Pero estos dos les prometo, les voy a hacer un reel, se los juro. Dejen que regrese de Guadalajara y se los hago, se los prometo. Porque si me lo hago para la fiesta no queda. Rojo con... No sé. Entonces me delineo con este delineador café que es de la colección. Y me voy a poner el gran... labial rojo que se llama Kill This Love. Me gustó mucho este rojo, ¿Qué? Lo pude haber hecho después porque está tan pigmentado que cubre el delineador. Me estoy haciendo la boca antes porque me conozco y mi boca es un desastre. Mi boca es súper complicada de maquillar. Bueno, les digo que había delineado el café antes, pero pues bueno, lo haré después. Estoy viendo si sí me va a funcionar. Sí funciona. Quiero como darle profundidad a esto. Siempre que sé que me voy a hacer la boca, me lavo primero de la base para poder limpiar a gusto, sin mover nada. ¿Saben por qué me estreso tanto de la simetría y eso? Porque como les hago el zoom súper enfermo aquí, como que, o sea, digo, no, güey, se tiene que ver así espectacular. ¿Cómo lo voy a dejar ahí a medio? si lo van a ver en un zoom que la neta casi nadie enseña, ¿saben? Y me gusta que vean la textura de las cosas, las texturas de las pieles. O sea, que vean cómo se ve el maquillaje en realidad, pues. Pero pues me esmero para que se vea bien bonito cuando les haga zoom. Vamos con el blush y el contorno. Y voy a usar esta sombra súper intensísima de la paleta. Esta que no es negro, ¿eh? Es como un vino de verdad bien, bien oscuro. Un vino cafezoso bien, bien oscuro. Vamos para darle un poco de más drama a este. Amo delinear con sombra, últimamente. Obsesionada. Se ve bien bonito y bien integrado a tu look. Ok, entonces voy a poner máscara de pestañas y este es el último look. We'll be right back.
Dios mío, lo logré. Les juro que con Rosy hice 5 looks y no, o sea, no acabé tan tarde. O sea, sí me tardé un buen, pero no me tardé tanto. O sea, aquí hice 3. En el segundo me tardé mucho. No sé, ahí me perdí. No sé qué pasó. Yo creo que me emocioné tanto poniendo colores que se me fue el tiempo. Pero bueno, esos son los 3 looks. Les prometo que el tercero no era este, era otro. Pero les juro. Se los voy a hacer en un reel. Yo sé que ustedes, comunidad de YouTube, tan lindos, tan adorados, tan amados por mí, prefieren que lo haga en un video largo. Pero es que si no, no me da la vida. Prefiero hacerlo ya, que mi cabellito se vea otra vez bonito, con ropa que le quede mejor a ese look, con calma, con amor, para que lo vean precioso y divino, que hacerlo así al aventón. Y se los voy a subir aquí también a Shorts de YouTube, para que si por alguna casualidad no tienen Instagram, no tienen TikTok, no tienen nada de esas cosas, lo puedan ver aquí también en los Shorts que están en YouTube. Pues bueno, creo que ya se dieron una idea, una muy buena idea de qué tiene esta colección. Yo siento que pues no hay que pensarle mucho. Si la paleta son colores que a ustedes les gustan, perdón el sonido de la bomba, ahorita en este momento el vecino decidió abrir el agua, ¿ok? Yo sé que la abres y dices, ay, no sé cómo usar esos colores, pero la verdad la mayoría de los colores son súper usables. Creo que los más extravagantes son precisamente el rosa y el verde, y tal vez estos entiendo que podrían dar más miedo, pero ahí en fuera todo es de verdad bastante usable. Ya vieron el primer look que me hice, se los juro, lo hice en 15 minutos, se veía, creo que es mi favorito. Se veía divino, hermoso, estaba súper sencillo. Tienen de dónde sacarle, no se crean. Luego creo que de repente por ser Luis y ver lo que él hace y ver estos colores, como que se espantan y dicen, uy, creo que solo voy a poder hacer esas cosas, pero no. Tienen mucha opción y es bastante usable. A excepción de unos 5 colorcitos tal vez, que son los que podrían dar más miedo, todo es súper usable. Y no le tengan miedo a esos colores, váyanlos usando poquito a poco. Tal vez así en delineaditos, tal vez así como un detallito al final. Vayan ahí acostumbrándose y les juro, luego le van a agarrar la onda y no le van a querer soltar, se los prometo. Me gustaron muchísimo las sombras en crema, el café está, o sea, increíble. Ya vieron que si quieren un smokey hay así de 2 segundos, amiga, ese es tu maquillaje del diario. Y estos, tal vez yo no les entendí. Tal vez estos no eran para mí. O sea, están padres, pues, pero como que me desespera que, como que no puedes controlar cuánto sale, o sea, No sé, como que siento que a veces sale mucho y a veces no tanto. Está interesante, me gustaron mucho los brillitos del azul. No sé, siento que yo no fui el target de este producto en particular, pero de ahí en fuera todo lo demás me gustó muchísimo, todo. Los dos labiales de estos están increíbles, el labial está precioso, el gloss está bien bonito también, la paleta de blushes, que se me hace bastante amigable también con personas que van empezando, que no les caiga el pigmento así de ¡uy! ¿Y ahora cómo difumino esto? No, la verdad está súper fácil de aplicar. Es muy amigable, pues. Ya es todo, ¿verdad? Sí, ya. Calidad muy buena. Precio seguramente muy bueno. Pues sí, todo muy bonito. Felicidades a Luis otra vez por una gran, gran colección. Y pues sí. Sí, todo muy bonito, me gustó mucho. Muchas felicidades, Luis, está bien padre. No sé, a mí creo que me gusta más esta paleta que la primera. Oh, es que la primera tenía unos colores metálicos muy bonitos también. Pero creo que esta me gusta mucho porque tiene muchos colores mate. Y los colores de esos pastelitos, me encantaron. Porque normalmente no vienen en paletas, entonces me gusta mucho que se hayan incluido en esta paleta, porque aparte no me lo hubiera esperado. Me gustó. Y seguramente esto va a ser otro éxito como fue la primera vez. Seguramente se va a agotar, entonces si la quieren, amigos, yo no me esperaría tanto. Si tienen la oportunidad, si pueden adquirirla, háganlo, porque ya ven que estas desaparecen y ya no vuelven. Entonces no vaya a pasar como la primera, que varios dijeron, no, ching, me hubiera comprado. Esperemos a que muchísimas de estas y puedan alcanzar todos ustedes y no se queden sin su paletita y sin su colección. Y listo, eso ha sido todo el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido de ayuda y los veo muy pronto en el siguiente video. Adiós. We'll be right back.